muy agradecido. El año pasado se ha trabajado justamente en ese sector del río Chico, se trabajó una descolmatación de casi 3 kilómetros, porque si no se hubiese hecho eso, hoy estuviéramos seguro lamentando la pérdida de muchas hectáreas de chacra. Se hizo en el 2015-2016, fue también un trabajo de prevención, más de 8 kilómetros en la quebrada que viene de Tauripampa hasta Quilmaná, y que eso permitió que hoy la zona urbana de Quilmaná, Los Ángeles y Buenos Aires, no hayan sido damnificados, ¿no? Quiero aprovechar para agradecer el gesto loable del señor gobernador. Él siempre ha estado atento a nuestro llamado y ha estado acudiendo. Este trabajo aquí en el cauce del río Cañete lo hemos hecho desde el año pasado. Y verdad que si no, el año pasado no lográbamos descolmatar el lecho de río, hubiésemos estado lamentando cuantiosas pérdidas en este valle. Señor ingeniero Nelson Chuy, gracias por estar apoyando. Sí, gracias, ¿no?, al gobierno regional que nos está dando el apoyo a todos los damnificados y los que son afectados. Yo al ingeniero le diría muchísimas, señor Chuy, muy agradecido bastante de mi parte y toda la población de Daniel Hipólito. Un agradecimiento también muy especial al gobernador Nelson Chuy por el apoyo que nos está haciendo llegar de parte de todo el distrito de Santa Rosa de Quilmes. Yo creo de que esta es una muestra de que la región indudablemente quiere también apoyarnos. Fuerte palma, por favor. Para...